I walk on a tomb, staring at candles. When that shit is on, let me drop this shit like this. At night I can't sleep, I toss and turn. Candlesticks in the dark, bitches of bodies being turned. Four walls just staring at a nigga. I'm paranoid, sleeping with my finger on the trigger. My mother's always dressing, I ain't living. Hola, 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 ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Una semana más, una nueva edición de Negocios son Negocios. Hoy en un encuentro particular, en el marco de la Fundación Atlas, tenemos la suerte de estar con José Sánchez, que es director de la Fundación Atlas. Él es, acá tenemos un poco un currículum larguísimo que no vamos a leer para economizar tiempo. Es MBA de la Universidad de Chicago, entre otras cosas, actuario. Y vamos a hablar un poco sobre qué está pasando en Argentina con las ideas de la libertad, lo que hemos visto los últimos días, semanas. Bueno, Martín, muy contento de estar contigo. Efectivamente, esta es una situación claramente especial. Y es especial en el sentido que nos está invadiendo una sensación de que un orden muy establecido de repente se está conmoviendo desde sus cimientos. Es absolutamente innegable la centralidad que tiene el peronismo en la vida política argentina. Esta centralidad se ha puesto de manifiesto desde el 83 en adelante con un importantísimo dominio del aparato de decisiones públicas y una gran predominancia en la narrativa que construye lo que la sociedad entiende que es razonable, que es aceptable, que es de una manera inevitable. Bueno, todo este entramado, de alguna forma, en este momento, nos empieza a entrar la sensación de que no es tan pétreo como originalmente pensábamos. Si nos abstraemos un poco de las novedades post paso y echamos una mirada un poco más amplia, digamos, a los acontecimientos desde el 2003 en adelante, podemos ver que a partir del último mandato de la ex presidenta Fernández de Kirchner ha habido una sucesión de hechos que ponen de manifiesto que ese predominio absoluto, ese monopolio de la decisión y ese monopolio de la construcción de ideas del cual ha gozado el peronismo, ha entrado en un proceso de modificación. Tanto desde el punto de vista de lo fáctico, lo que se ha terminado viendo en esta última elección es que todas las promesas materiales del peronismo han finalmente concluido en una enorme decepción. Y esta decepción es abarcativa inclusive de sectores que siempre han visto su futuro ligado a la atención y el cuidado del peronismo. Desde el punto de vista de las ideas, yo creo que es muy interesante ver también que este predominio, digamos, del ideario, de la visión peronista, en cualquiera de sus variantes, digamos, en esta nueva variante, la variante actual, la variante, llamémosle, progresista, también ha sufrido un duro golpe. Ha sufrido un duro golpe en el sentido que las consignas de las expansiones de derechos, que estas expansiones de derechos se podían llevar adelante por la existencia de un líder fuerte, que estaba en condiciones de identificar necesidades y actuar en consecuencia, poniendo en extrema tensión el sistema institucional y ilegal. Esa idea de que había que pagar este precio, digamos, como forma de acceder a la expansión de derechos, también ha entrado en crisis. Ha entrado en crisis por errores, ha entrado en crisis por limitaciones, ha entrado en crisis por decepciones insalvables, pero evidentemente hoy la mayoría de la sociedad argentina no siente que el eslogan "el Estado te cuida" o "el gobierno te cuida"
tenga ninguna clase de contacto con la realidad. Esto es lo que nos hace pensar que de repente estamos entrando en un cambio de régimen en la Argentina, un cambio de entorno, donde va a haber una renovación tanto a nivel del gobierno, a tanto a nivel de quienes toman las decisiones públicas, como a nivel del ideario, de la narrativa, que nos va a hacer aproximarnos a nuestros numerosos problemas desde un ángulo diferente. Sí, es muy bueno lo que decís, porque a veces hablamos de que los populismos fabrican pobreza deliberadamente, porque el voto pobre es un voto prácticamente cautivo, ¿no? Y hoy vemos la situación en la cual en Argentina casi la mitad de los argentinos son pobres, 6 de cada 10 jóvenes y chicos son pobres, bueno, en conurbano 7 incluso, y sin embargo los resultados son distintos, ¿no? Uno debería decir más pobreza, más afianzado está el populismo, según la ley anterior. Sin embargo, acá estamos rompiendo con esta ley que parecía tan, tan rígida, ¿no? Por suerte. Bueno, es extraordinariamente interesante lo que mencionás. Yo creo que ese punto, entender ese fenómeno es la llave para la construcción de una propuesta superadora, tanto del punto de vista de los del gobierno como del punto de vista de los que, como nosotros, pensamos que la Argentina necesita otra cosa. Yo quiero referirme especialmente a lo que vos mencionaste, y pongámosle un par de números como para ponerlo en dimensión. El gasto público con respecto al PBI en la Argentina en la década del 80 y el 90 era del orden del 25%. Ese gasto público fue llevado al 45% hacia fines del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y si bien bajó un poquito durante la época de Macri, se ha mantenido niveles muy elevados. Pasamos del 25 al 45% básicamente por una gran expansión del gasto social. Y sin embargo, ese aumento del 25 al 45% no se ha visto reflejado en nada que sea tangible desde el punto de vista de mejorar la situación de los argentinos. De hecho, la cantidad de pobres con relación a los 80 y los 90 ha aumentado de una forma dramática. O sea, tenemos un Estado que gasta 20 puntos del PBI, 20 puntos que se sacan, se extraen de quienes lo generan, para que el Estado en su disponga de ello en forma discrecional, bajo el argumento, el paraguas, el mensaje de la solidaridad, y el resultado es espantosamente pobre, es una desgracia. Si lo vemos desde el punto de vista de los planes sociales al cabo de la crisis del 2001 sumaban 2 millones, había 2 millones de beneficiarios de préstamos sociales. Hoy hay 22 millones de beneficiarios y seguimos, obviamente, con este 45% de pobreza. Frente a estos números, la gran preocupación era si es posible el funcionamiento de un sistema republicano, democrático, donde las mayorías al fin del día deciden los destinos del país. Bueno, esta que es una duda fundamental, es una duda además que acompaña el concepto de república desde sus orígenes filosóficos. ¿Cómo puede ser posible que la mayoría no use su poder para apropiarse de todo lo que la rodea? Bueno, en el caso particular nuestro nos da este resultado paradójico, que es, habiendo una enorme cantidad de dependientes, estos dependientes hoy le están dando la espalda al Estado. Están dando la espalda a la mano que los alimenta, siguiendo la lógica de cómo se han armado estos planes sociales, digamos, que son intermediados por gente con una fuerte afinidad, digamos, con el peronismo. ¿Por qué? Bueno, este es el diagnóstico, yo creo que es crítico. Yo voy a arriesgar una hipótesis, que por supuesto es una hipótesis, y el tiempo dirá hasta qué punto puede ser válido. Creo que lo que se ha instalado, o lo que se ha puesto en evidencia, es que este sistema en el cual yo le saco a la parte competitiva de la República Argentina para generar masas de clientes que dependen de mi generosidad, entre comillas, para poder subsistir,
ha terminado por hacer, por ser evidente a los beneficiarios del sistema, que esto no los saca de la pobreza más abyecta. Es decir, yo puedo tener 22 millones de planes, pero los 22 millones de individuos que los reciben no dejan de ser pobres. Y ellos no quieren ser pobres. 14.000 pesos por mes, que es el plan básico, digamos, en la Argentina, hoy por hoy te mantiene la pobreza más absoluta. La combinación de la fragilidad fiscal más el tremendo problema que ha significado la cuarentena para los sectores informales ha condenado a esta gente a una situación extremadamente precaria. Por eso, fíjate que es sumamente curioso cómo ha cambiado el discurso de los movimientos sociales en los últimos tres meses. De ser un discurso centrado en el pedido de más auxilio, ha pasado a ser un discurso donde la palabra queremos trabajo y no planes aparece muy seguido. Bueno, yo insisto con mi interpretación. El que dice quiero trabajo y no planes, lo que te está diciendo es que con los planes no deja de estar en una situación precaria, que básicamente la pasa pésimo, y que se da cuenta que la única forma de salir del fondo del pozo en el cual está, está sometido es a través del trabajo. Esto desafía de una forma dramática toda la estructura del sistema de asistencia social que tiene la Argentina el día de hoy. Y si vos crees, es un síntoma, una consecuencia de del fracaso fiscal de sostener pseudo estado de bienestar, que en definitiva no es más que un gran aparato gerenciador de pobres a cambio de apoyo político. Sí, y en este contexto te consulto si vos pensás que la realidad, el fracaso, la pobreza está matando el relato, está por encima de los discursos y los intentos del oficialismo de construir una virtualidad de la realidad acorde a su visión. El hambre está condicionando mucho más que las argumentaciones ideológicas, digamos. Bueno, yo creo que efectivamente el relato descripto como lo hicimos anteriormente, esta historia en la cual en este caso una lideresa, digamos, iluminada preside el proceso de creación de creación de derechos, de distinta índole, pero en definitiva derechos que ella elige y considera importante, ese relato está en una crisis que yo llamaría en este momento terminal. Tanto la porción del relato que está basada en la solidaridad, en la limitación de la libertad de los, entre comillas, ricos para favorecer, solventar, proteger a esta masa de la población absolutamente inerme a través de los que mandan, bueno, los supuestos favorecidos, digamos, ven que con eso no alcanza para vivir con un mínimo de dignidad. Y por otro lado, yo veo que se ha agotado la producción, digamos, de eslogans que puedan ir más allá de sectores ya previamente ideologizados y comprometidos, digamos. Hay una suerte de sequía de ideas, una suerte de incapacidad de refrescar y adaptar, digamos, el relato a la situación actual. Por otro lado, digamos, todo lo que dije anteriormente son problemas, es una visión, son razones negativas por las cuales la potencia de la píldora, digamos, ha disminuido considerablemente. Visto desde el punto de vista ahora de los relatos alternativos, porque efectivamente acá no puede haber vacío, digamos, el espacio lo ocupan, hay ideas que entran y ideas que salen. Bueno, yo creo que simultáneamente con la caída en desgracia de la expansión de derechos, se ha producido un notable resurgimiento, o revalorización, mejor que resurgimiento,
de las ideas liberales en materia de institucionalidad política. El gobierno de Cambiemos, con todos los déficits que se le puedan achicar, que le puedan asignar en materia de performance económica, generó una expectativa de calidad institucional que no la abandonó nunca. Y de hecho, para un gobierno no peronista, terminar el mandato, y no solamente terminar el mandato con una porción muy significativa de votos, votos fidelizados alrededor de la idea de que la Argentina es una república diseñada y conducida bajo los límites que establece nuestra Constitución, y que esa Constitución se encontraba en peligro por la existencia de un modelo alternativo. Bueno, la existencia de ese relato en particular quedó firmemente establecida a fines del 2019, ha acompañado siempre, ha actuado como el telón de fondo de las distintas manifestaciones públicas que han salido a la calle para defender cosas puntuales, de modo tal de que ahí tenemos un comienzo de narrativa alternativa a la de el progresismo negador de las libertades individuales. Este proceso no ha terminado. Se ha visto también complementado por la aparición de, el surgimiento impetuoso, desordenado a veces, hasta carente de modales, si vos querés, de un discurso rupturista con respecto al estatismo prevaleciente, que ha tomado volumen público. Y lo vemos en cosas tales como que en la única comuna de la ciudad de Buenos Aires donde Juntos por el Cambio no ganó es Villa Soldati, Villa Lugano, una probablemente la comuna con el menor nivel de vida de toda la capital federal, y la razón por la cual no ganó Juntos por el Cambio es que Milei tuvo una performance extraordinaria en estos lugares. Yo creo que el mensaje de Milei capitaliza tanto esta evidencia de fracaso en cuanto a lo que uno puede esperar del auxilio estatal, como la denuncia a la clase política, la denuncia a la hipocresía del que me quiere pobre para poder manipularme. Entonces, sí, yo creo que efectivamente el progresismo knock and pop, digamos, sí, hoy tiene un tremendo problema de haberse transformado en el orden conservador, el orden viejo, digamos, que está a la defensiva, no puede imponer la agenda. Es extraordinariamente importante el tema de la narrativa, porque la narrativa lo que a vos te permite es elegir la agenda, elegir los tópicos, elegir el momento, establecer cuáles son los valores con los cuales se juzgan como buenos o malos los argumentos del tipo de enfrente. Esta gente ha tenido el control de la narrativa en forma ininterrumpida desde la caída de la convertibilidad a la fecha. Hoy eso está, yo creo, que herido de muerte. Sí, y tengo una consulta. ¿La narrativa habitualmente la manejaba mejor la izquierda? Y los defensores de la libertad estamos aprendiendo, así como aprendemos a comprender el mercado de, la carne, para ver cómo vendemos la carne, hoy estamos aprendiendo a vender las ideas a través de votos y cómo comunicar, en qué enfatizar, en qué no enfatizar, cómo transmitir con palabras, con sonidos, con colores, algo que a veces tal vez compartíamos muy bien, perfectamente, pero para un público académico. ¿No? Hoy tal vez estamos aplicando el marketing, que debería ser nuestra área de conocimiento favorita, ¿no? Por el ser amante del mercado, aplicándolo a la política, y estamos a veces comprendiendo que el voto se define por un complejo compuesto de criterios, ¿no? En la política. Bueno, tu pregunta tiene dos partes. Con respecto a la superioridad, digamos, de la izquierda en materia de creación de narrativas, yo creo que esto es cierto, se ha verificado de esta forma en buena parte del siglo XX, buena parte de la
posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, donde básicamente la idea de igualdad presentada desde un punto de vista ético, digamos, ha tenido mayor aceptación que la idea de libertad, que ha sido a su vez vinculada al egoísmo. De hecho, nuestro presidente recientemente y nuestra vicepresidenta recientemente, ambos se han expresado filosóficamente al respecto y nos han vuelto a decir que la libertad individual en realidad no es más que egoísmo, digamos. O sea, la única libertad individual digna es la de ellos, porque encarnan movimientos populares. Bueno, entonces tiendo a coincidir que efectivamente ha habido una ventaja comunicacional muy importante. Creo que además en el caso argentino ha sido absolutamente desafortunado, absolutamente desgraciado, que la defensa de las ideas de la libertad hayan tomado un rumbo exclusivamente económico. La Argentina, digamos, desde la década del 50, del 55 en adelante, el mensaje comunicacional de la libertad se ha expresado siempre en términos económicos, lo que es doblemente malo. Por un lado, es malo desde el punto de vista de la descripción de lo que significa la libertad en la vida de los seres humanos, y es espantosamente malo desde el punto de vista comunicacional, puramente, pues, estrictamente hablando. Vos fíjate qué paradójico que el Partido de la Libertad, los que creen en la libertad, sean vinculados en forma absolutamente férrea con el ajuste. El ajuste es la negación de la libertad, es la pérdida justamente de la libertad, es hacer cosas que uno no quiere hacer porque no le queda más remedio. Bueno, es extraordinario que los individuos que se han apoderado de los derechos individuales en 360 grados, y después vamos a hablar un segundo de eso, hayan conseguido atribuirle a los que creen que la libertad individual es el motor esencial del bienestar humano esta asociación con la negación, con la restricción, con la imposibilidad de hacer. Entonces, yo creo que es muy importante la construcción de una narrativa de la libertad. Y esa construcción de una narrativa de la libertad es un capítulo que excede largamente la cuestión económica, a punto tal que te diría que la cuestión económica es, en todo caso, un factor de segundo orden. Tengo la siguiente reflexión. Si vos agarrás el recibo de sueldo de un argentino asalariado promedio, sí, vas a encontrar que para un salario del orden de 80.000 pesos, donde se encuentra una buena parte de la población población argentina, ese argentino promedio va a poder disponer de menos de la mitad de esos 80.000 pesos. Los otros 40.000 son dispuestos por el Estado u organismos paraestatales empoderados por el Estado que se han apropiado de la soberanía que ese señor debería ejercer sobre el fruto de su trabajo. Él no puede decidir acerca de su obra social, él no puede decidir acerca de su vinculación con el gremio, si es que no quisiera tenerla, él no puede decidir cuánto va a ahorrar para su vejez, él no puede decidir cómo va a ahorrar para protegerse con respecto a su vejez, y después de haber sufrido ese tremendo despojo, esa tremenda pérdida de autonomía, tiene que tomar otras decisiones importantes, tal vez las más importantes en cualquier familia sean las decisiones relativas a la educación de los hijos, que es la forma en que los hijos van a acumular capital humano y eventualmente progresar lícita y beneficiosamente, digamos, en el futuro. Bueno, este señor, lamentablemente, también en esto es un sujeto pasivo, en el cual no puede hacer absolutamente nada más que entregarle sus hijos al aparato estatal
o controlado por el Estado, digamos, educativo, para que hagan con él lo que quieran. Lo pongan en manos de la profesora Radetich o el engendro, digamos, que nos toque en suerte en su momento. Yo creo que esos son estos son los ladrillos que deberían construir el edificio comunicacional de la libertad. Mucho más que hablar de la estabilidad de la moneda, mucho más que hablar de la apertura de la economía, todas cosas importantes. Pero debemos separar lo que son principios filosóficos que afectan a nuestra condición de seres humanos, a nuestra condición de ciudadanos, de lo que son buenas prácticas de gestión económica. La estabilidad de la moneda, la apertura de la economía, no son cosas de naturaleza intrínsecamente liberal. Hay muchos países que no pueden ser catalogados como liberales, que no están gobernados por liberales, que tienen economías abiertas y monedas sanas. Son principios de buena gestión económica. Es lo que hace una persona normal, eficiente, educada, digamos, para conducir los asuntos públicos. Lo otro sí es lo que hace a nuestra condición de ciudadanos, de individuos libres, y que la Argentina está tremendamente, tremendamente comprometida. Y voy a cerrar porque vamos a pasar a charlar en el segundo bloque con Karina Mariani. Vamos a tener esa suerte para hablar de algunos temas muy interesantes vinculados al feminismo, etcétera, etcétera. La izquierda, el socialismo, tuvo lo que se llama el giro gramsciano, ¿no? Karl Marx decía que la estructura económica determinaba la superestructura cultural. Y Gramsci, desde la prisión, muy golpeado, con muy poca energía, dijo, no, en realidad es la cultura la que determina la estructura económica, ¿no? Y tal vez los quienes defendemos las ideas de libertad estemos viviendo este proceso, ¿no? De comprender que la economía es consecuencia de todo el sustento institucional de valores, costumbres, hábitos que subyace en la mente de la gente, ¿no? Y que es muy importante trabajar ahí para tener el resultado que vos mencionabas recién, ¿no? Definitivamente nosotros no podemos abstraernos de ese debate. Nosotros no podemos abstraernos del debate cultural, no podemos abstraernos del debate de ideas. El espacio que nosotros regalamos, el espacio que nosotros no disputamos, el espacio que nosotros consentimos que sea ocupado por los que creen que la libertad es un derecho de segundo orden con respecto a otras cosas, bueno, termina después justificando todas las barbaridades a las cuales nos vemos sometidos. Hemos tenido una suerte de trabajo práctico de lo que significa vivir bajo un régimen donde las libertades individuales están absolutas y totalmente coartadas, que ha sido la cuarentena. Llevamos un año y 8 meses donde el poder político, actuando de una manera poco menos que discrecional, toma decisiones que afectan nuestro bienestar con una ligereza, una omnipotencia, que son asombrosas. Y esto está, para bucear las fuentes de esta soberanía, tenemos que ir al debate cultural, que dice que está bien que el presidente de la República decida que el señor Simonetta se tenga que quedar fuera de la República Argentina viviendo en un caño en Barcelona, porque lamentablemente se fue del país cuando no debería haberse ido. Así que no voy a agregar ni una palabra más, José. Muchísimas gracias por esta posibilidad de reflexionar. Y ahora vamos a ir un corte y vamos a charlar con Karina Mariani sobre el vínculo del feminismo, la libertad, las restricciones, qué es lo que estamos viviendo hoy en la Argentina. Karina, vamos a presentarla luego, que es periodista, columnista del diario La Prensa. Así que vamos a charlar un rato largo con ella. Así que vamos a un corte y volvemos en unos instantes. Muchas gracias. Un día me enciendes y otro
Bueno, continuamos en Negocios son Negocios, continuamos charlando con José Sánchez, director de la Fundación Atlas, y ahora sumamos a la charla a Karina Mariani, una gran amiga, periodista, columnista del diario La Prensa, que se anima a decir verdades que muchas veces los varones en este contexto no nos animamos a decir, así que te agradecemos, con un fundamento muy sólido, creativo, una visión sociológica impresionantemente fuerte. ¿Cómo estás, Karina? Bien, gracias. Bien. Por la invitación. Muchas gracias a vos por venir. No, un lujo. Así que, y estábamos leyendo y conversábamos con José antes de iniciar, para empezar un tema y vamos a otro, que hay millones de temas acá en Argentina, un artículo tuyo, una columna de La Prensa sobre la misoginia, y que habla un poco de casi el pecado de ser macho, digamos, en términos mamíferos, no en términos biológicos. XY, no XX, ¿no? Los escándalos en Argentina se van haciendo tan rápido que parece que fue hace un millón de años, fue un escándalo hace poquito tiempo. Escribí eso a raíz de que, ¿te acordás que se filtró? Todo se filtra, se filtró, siempre vamos a hacer esto, una foto de las fiestas que tenía el presidente en Olivos mientras estábamos todos encerrados, con penas, digamos, si no cumplíamos esta barbaridad que hicieron de encerrarnos en la cuarentena inútil, y nada, y aparentemente un diputado o dos diputados hicieron un chiste abstracto. Uh-huh. y a partir de ahí alguien recogió el guante, algún polemista, que siempre sirve mucho ese tema para levantar espacio en redes y en medios, y lo acusaron de misoginia. Pero acusaron de misoginia, y no solo eso, sino que además lo que decían es que estaban tratando de sacarlo del Congreso o de impedir que estuviera en una lista electoral. Entonces, hay muchos aspectos alrededor de esto. En principio, que parece que no se pueden hacer más chistes con mujeres, ¿no? Uh-huh. Se terminó, ya está. Yo no es libre. No se puede hacer más chistes con mujeres. En realidad no se puede hacer nada con mujeres. Así que no sé si es que somos un sector de privilegio o un sector tan inmensamente desfavorecido que cualquier cosa que se haga es un insulto o un maltrato. Así que bueno, nada, esa columna tenía que ver con eso y con las verdugas de género, ¿no? Uh-huh. Que ya no son solamente estatal, porque antes tenemos una cantidad increíble de dinero gastando en políticas de género, Ministerio de las Mujeres, Coso de las Mujeres, Justicia de las Mujeres, todo de las mujeres,
Con eso y todo, ahora lo que tenés es un feminismo corporativo. Y ojo con eso, porque ahí tenés las oficinas de mujeres en las grandes corporaciones, el tercer sector. Ahora ya tenés la censura instalada en todos lados, ¿no? Sí, me parece bárbaro que uses la palabra censura, porque realmente primer elemento a considerar es el impacto que esta nueva arma arrojadiza, digamos, que se ha fabricado, tiene sobre el intercambio libre de ideas. Hoy en la Argentina el intercambio libre de ideas está severísimamente limitado por el manual de corrección política, digamos, que obliga a conducirte con mucho menos respeto por la libertad que por el género. En realidad ni siquiera te diría que es la Argentina, desgraciadamente es una corriente que atraviesa todo Occidente. Ya, y sí, es censura absolutamente. Y además pensá que aun cuando alguien se pueda defender un poco, más o menos, el caso ese era el caso del diputado Iglesias. Uh-huh. Yo comentaba, el diputado Iglesias es un polemista avesado, sí, digamos, sí, sí. ¿No? Se maneja bien en esas lides, le queda bien, y se ha trenzado con muchísimos varones. Parece que el problema no es ese, sino si hay un grupo privilegiado que no es ofendible. Vos podés ofender a los varones blancos heterosexuales, todo lo demás no. Entonces, si te la agarrás con eso, bueno, fenómeno. En realidad, a ver, la libertad de expresión es la libertad de ofender, porque si la libertad de expresión es para decir todo lo que nos gusta, entonces no hay libertad de expresión. Está muy bien que remarques lo obvio, pero es efectivamente así, digamos. La democracia funciona en la medida que la gente vote lo que yo pienso, y si claro. No tenemos un problema gravísimo de ceguera, estupidez, manipulación, etcétera. Y con esto es exactamente lo mismo. La libertad de halagar, francamente, no sirve para nada. La libertad que importa es la libertad de decir cosas feas. ¿Cómo la diputada Vallejos le ha dicho al presidente de la República? Imaginemos, ¿no?, si esto hubiera sido al revés, si el presidente de la República hubiera elegido como víctima, digamos, a una mujer. Más allá de la del contenido, digamos, Pero hay muchos aspectos acá, porque primero estás teniendo el audio privado. Sabemos que esto es actuado, o sea, sí. Lo pongo en mis palabras, no sé qué piensan ustedes, pero no existe un audio de 11 minutos sin... Ustedes cuando mandan un audio nos dicen, fíjense, ¿no? Todo de corrido perfecto. Totalmente. Con todos y todas, los compañeros y compañeras, y qué sé yo, y ahí le dice mequetrefe. Ojo, que es inclusivo, mequetrefe es con E. Está bien. Tampoco lo estás registrando. Interesante, eso me había percatado, está muy bien. Pero date cuenta que claramente estaba guionado y en la filtración. Ahora, lo que tiene interesante todo esto es que lo que sí se está insultando grandemente es la institucionalidad argentina. Estamos en este momento grabando esto y cuando entramos a grabarlo había un audio, ahora ya hay otro audio, no sabemos si cuando terminemos habrá más audio. Y no sabemos qué está pasando en el país, no sabemos quién está gobernando, no sabemos quiénes son los sectores en pugna, no sabemos si la cantidad de gente que renunció a empresas estatales, renunció a organismos que manejan muchísimo dinero, renunció a ministerios que ni siquiera sabemos que teníamos. Toda esa gente está trabajando, no está trabajando, la presidenta, la vicepresidente está en funciones, no está en funciones, está peleada, no está peleada. La persona que maneja la economía del país, que es el sector que está detonado, ¿está o no está? ¿Lo quieren o no lo quieren? Vos pensabas que están negociando con acreedores. ¿Los acreedores qué dicen? ¿Llamo? ¿Llamo o no llamo? Esto pone en evidencia que el artefacto que crearon para ganar las elecciones era un adefesio. Te sirve para ganar, le sirvió para ganar. Solamente para ganar, es una estafa, en el sentido que se le dijo a la sociedad argentina que había una sociedad formada con el fin de gobernar, y esa sociedad formada por el fin de gobernar no está, no puede evidenciar la más mínima, el más mínimo compromiso con la construcción que han hecho. Es un desastre, digamos. Esto es un desastre de proporciones que se suma a esta. Es una sucesión. Mamusca, efectivamente. Es un elemento más
que se pone en evidencia por la sorpresa generada por el resultado de las elecciones, que ha caído como una verdadera, una especie de trueno en una noche, en un día estrellado, digamos, en una clase política que había comparado claramente, tanto la oposición como ellos, la noción de que el peronismo unido es invencible, que el vínculo que tienen con determinados sectores de la sociedad es a prueba de cualquier clase de privación, a prueba de cualquier clase de ineptitud, a prueba de cualquier clase de cinismo. Bueno, todo eso de repente no es más cierto. ¿No te pareció raro que festejaran media hora antes de que salieran los resultados? Y esa burbuja extraña de que de pronto se dieron cuenta que dos tercios de la sociedad los estaba rechazando. ¿No te parece signo de esta locura? Porque bueno, ahora nosotros estamos viendo la desbandada. Sí, sí, claro. Está bien, fenómeno, eso tiene sentido. Pero el domingo pasada, digamos, después de las 6 de la tarde, cuando salen a festejar, a bailar, sí, a saltar, tipo 8:00 y pico. Increíble. ¿Y cómo se explica este fracaso contrastante con las encuestas supuestamente creíbles, ¿no? La mayor parte de las encuestas, esta sorpresa, también todo con comillas, ¿no? Muchas comillas. ¿Cómo lo ves vos? No sé, el problema es nuestro de seguir creyendo. Ya no sé qué nos pasa con las encuestas, no la pega ni en una hace un montón de tiempo y nosotros seguimos leyendo las encuestas. Hay un problema con el instrumento también, esto hay que decirlo. En la calle ya no se encuesta, nadie le toques el timbre que va a contestar una encuesta, no se hace más, se hace por teléfono, el teléfono de línea es un bicho, el teléfono celular no rinde, las encuestas online, o sea, hay un problema con el instrumento que está yendo detrás y que lo van llevando más o menos como pueden. Y también hay un problema nuestro de darle colilla porque no la pegan nunca, ninguna vez. No, también eso es cierto. Pero bueno. Saliendo de la de lo estrictamente inmediato, que la verdad que es muy divertido, pero como vos bien señalaste, es de la caducidad es claramente. Pero inmediata. Es tremenda, inmediata. Tremenda. Entonces podemos estar hablando de cosas que nadie iba a pensar dentro de 15 minutos. ¿Cómo ves vos hoy el estatus de la libertad como valor en la sociedad argentina y particularmente en los medios intelectuales? Una pregunta fácil. Está bien. Traigan algo para comer. dos cosas. Me parece que yo los escuché hablando, les agarró un ataque de marxismo, de superestructura y qué sé yo. Sí. Ahí. claro. Me parece que está muy devaluada, en términos generales, profundos, ¿eh? No se entendió. Mirá, nosotros tuvimos, insisto que esto también es un tema mundial, pero nosotros tuvimos una cuarentena que cortó todas nuestras libertades. Y a nadie le hizo ruido. O a muy poquita gente le hizo ruido. Bueno, después que se extendía el tiempo, ya estábamos hablando, digamos, de una prisión a cielo abierto. Bueno, fenómeno, está bien. Pero vos fijate lo que pasó en nuestro país sin que hubiera una sola alarma, sin que sonara nada en la cabeza, y te estoy hablando de todas las instituciones, la justicia, olvídate, tenemos un poder que no funcionó durante un año y medio, no funcionó, chau, nadie. 7.000 formoseños estacionados a la intemperie durante meses, miles de casos, meses, desamparados. No funcionó la justicia de familia, se supone que tanta sensibilidad, mujer. No funcionó la justicia comercial, o sea, la gente se impidió que se despida, se impidió que terminen los contratos, con lo cual tampoco se tomó gente, ni se invirtió nada, porque no tiene el menor sentido, claro. Nadie se mete en su propia cárcel. Con el Estado paralizado nada cambió, parece. Ah, no, olvídate. Pero digo, entonces, y todos los marcos institucionales que preservan nuestra libertad, nuestro pacto democrático, no funcionaron y nadie se molestó, a nadie le pareció mal, nadie dijo, che, perdóname, el Estado no está a cargo de mi salud, el Estado tiene que proveer X servicio, ponerle que es un Estado de bienestar, a nosotros no nos gusta, pero la inmensa mayoría de la gente sí, el Estado de bienestar te tiene que garantizar, o sea, yo pago mis impuestos para que haya hospitales,
Lo que no puede pasar es que el Estado me vaya a obligar a mí a estar sano. Eso, por eso, digamos, contestándote a tu simple pregunta, no funcionó. Me parece que en la cabeza de la gente no se entiende lo que es la libertad individual, lo que es la responsabilidad respecto a la libertad individual y lo que es el poder del Estado. El Estado no está a cargo de vos, el Estado no es tu papá, ¿está? No lo es. Eso no lo entendemos, de ninguna manera. Lo que sí pasó, lo que viene pasando, es que el hartazgo respecto de la clase política, y eso es evidente, lo vimos en las últimas, en las PASO, que son unas elecciones internas, digamos, la encuesta más cara del mundo, pero sí empezó a funcionar la palabra libertad. ¿Qué conciencia hay respecto de la palabra libertad? No lo sé. Pero de pronto todo el mundo usaba libertad. Hasta el FIT usaba libertad. Se colgaron todos. Todo el mundo se colgó, ahora son todos liberales. Y otra cosa que empezó a pasar, y no sé si lo viste, Martín. Empezaron todos a decir, hablar del gasto público como algo malo. Sí. Milagro. Ya el gasto público, viste, como... Después no sé si saben que, digamos, que el gasto público es... un montón de cosas que nadie se quiere aprender, pero bueno, pero paso a paso. Bueno, pero volviendo, que también los escuché hablar de Gramsci, ojo ahí, porque quizás quizás no viene como de la cosa muy propia de nosotros, de las fundaciones, de la formación intelectual respecto de los valores de la libertad y la cuestión académica, sino que viene por otro lado, viene por arriba, por la moda, pero bueno, claro. Como sea, bienvenido. Y bueno, Dentro de la comparación previa, yo le hacía el comentario a Martín que de alguna forma la cuarentena ha sido una suerte de trabajo práctico acerca de lo que significa vivir en un régimen donde las libertades individuales están seriamente afectadas. Hay una multitud de ejemplos de cosas inconcebibles que han pasado y efectivamente muchas de ellas, la mayoría de ellas, han sido toleradas, consentidas o como quieras llamarlo, digamos, por la sociedad. Pero hay otras que no. Hemos visto reacciones inesperadas. Entre las reacciones inesperadas que yo mencionaría está la de padres organizados. Donde de repente te encontrás con que defensores acérrimos de la educación pública se dan cuenta que las decisiones que conciernen la educación de sus hijos han sido absoluta y completamente extirpadas del seno familiar. Sí. Y ante la evidencia que me había pasado un año y medio sin que los chicos vayan al colegio, que afecta su capital humano, su futuro, dicen alto. Y consiguen eco, consiguen que los escuchen. Consiguen un mensaje que de repente es... pone en evidencia, digamos, que el rey está desnudo, ¿no es cierto? Yo creo que de esos ejemplos hay unos cuantos. Y están... Tenés la reivindicación de algunos personajes que fueron no atacados solamente por el sistema político de poder, sino por la sociedad toda. Caso el pobre Serfer, que quiero el presidente, ¿o? Sí. Sara, la que salió a tomar sol, los runners, o sea, tenés casos pequeños. Pero ahí la sociedad no te parece que no se hace cargo. O sea, dicen, ahora el Serfer, ¿te acordás, pobrecito? Bueno, pero en ese momento, ¿cuántos eran los que defendían al Serfer y cuántos los que querían... masacrarlo? Sí, totalmente. Bueno, de hecho vos mencionaste la justicia. Es el día de hoy que si vos pretendés involucrar a un juez para que proteja los intereses de los argentinos que están lamentablemente varados en el exterior, la justicia no hace lugar a esa clase de planteos porque vos no sos el damnificado directo. Vos no tenés legitimidad para pedir la intervención de un juez ante un caso... abstracto, viste, porque no sos vos, no es tu mamá, no es tu papá, no es tu familia directa. Bueno, la justicia no considera, digamos, que vos tengas. Y ahí no se organizó la gente tampoco, porque, por ejemplo, a ver, todos los varados tienen familiares, digamos, a ver, una acción colectiva de ese tipo, de esas características. Vamos a otra cosa peor. Está bien, esto pasó y no teníamos anticuerpos para pensar cómo funcionar en una pandemia mundial de estas características. No pongamos, demos todo por bueno. Ahora, el año que viene hay otra. ¿Volvemos a esto mismo? O sea, nosotros aceptamos que funciona así, que el poder tiene, que el poder del Estado, que nosotros lo tenemos para, no sé,
mantener la seguridad, el orden en las fronteras, la salud, la educación, un par de cosas más. Yo no firmé nunca, y me parece que ningún ciudadano, que no está contemplado en nuestra Constitución, que el Estado tiene el poder de implantar la dictadura de los sanos. Y que de ahora en adelante te puede perseguir si sos enfermo. A ver, nosotros tenemos protocolos hoy en la ciudad que si un chico tiene fiebre, que los chicos tienen fiebre en términos generales, claro. Me parece que estamos descubriendo ahora los mocos, se para todo y mandás a testear a chicos sanos para ver si en adelante nosotros aceptamos eso como sociedad, como personas. Vos hablás de la libertad. No tenemos idea de lo que es la libertad. Bueno, este debate de la relación del ciudadano con el Estado es un debate que claramente debería darse. Debería darse y debería involucrar a los intelectuales que le asignan alguna clase de valor a la iniciativa individual, a la protección de los derechos individuales, etc. Se ve mucha más actividad. También comentábamos con Martín que de alguna forma el discurso prevaleciente, el discurso de ampliación de derechos dirigidos a grupos afines, etcétera, ha entrado en una situación de crisis, digamos. La narrativa de la libertad, por otra parte, vos mencionaste que la palabra libertad ahora tiene un nivel de aparición, digamos, sorprendente, después de haber estado ausente durante una cantidad de años. Pero, ¿cómo te imaginás a los actores? ¿Quiénes serían los actores de este debate? ¿Cuáles son las formas eficaces de forzar esta discusión, de involucrar a la gente, de llegar a un público un poco más amplio que el coro de la iglesia que está siempre de acuerdo con nosotros, digamos? Dejar de hablarnos entre nosotros. Pues, ¿sí? Bueno, nosotros lo hemos hablado mucho con Martín ese tema. Yo soy miembro del Club de los Viernes, que es una formación que está, bueno, tiene origen en España, pero está en muchos países, cuyo lema fue siempre liberalismo de trinchera. Uh-huh. Y nos gusta, siempre pensamos que está bueno ir a lo más popular. No quiero decir popular como una cosa... No. Sí. Sencillamente que la libertad es un valor más allá de cualquier expresión académica y algo que nos gusta y que lo valoro mucho. Pero digo, la libertad también es atávica. El deseo de progreso, el deseo de que tus hijos estén mejor que vos, que les vaya mejor, y el proteger lo propio, es algo que no necesita academia. Entonces... me parece que ese mensaje, y tal vez, viste, no lo dimos lo suficiente. Quizás ahora se abra otro camino. Bueno, muchísimas gracias, Karina, José. El tiempo es tirano, como siempre, pasó volando, lo cual es un indicador de tiempo de alta calidad, mucho flow. Muchas gracias. Ha fluido el tiempo. Les agradecemos mucho. Los invitamos a todos a que sigan a Karina y a José en las distintas redes. Y bueno, nos despedimos con una nueva edición de Negocios son Negocios. Y recordemos que si no hay instituciones sanas, es imposible hablar de negocios que hagan crecer la economía, que hagan desaparecer la pobreza. Por eso es tan importante volver a la raíz, al fundamento sobre el cual se puede desarrollar cualquier negocio. Por eso lo hablamos en este programa. Muchísimas gracias nuevamente. Un abrazo para todos y nos vemos próximamente. Gracias. Chao, chao. And trying to find an exit out from business. I know the Lord is looking at me.